Hola, Paco, bon dia. Hola. Un parell de qüestions. La primera, com estàs físicament, si estàs ja per poder jugar al cap de setmana. I després, des de fora, com estàs veient la situació de l'equip per aquests altibaixos que encara continuen i bueno, com estàs veient? Nada, ahora ya me encuentro muy bien. Hemos hecho un gran trabajo, bueno, sobre todo el departamento médico, ¿no? Conmigo, porque bueno, lo he pasado bastante mal con estas lesiones y me han recuperado muy bien y ya ahora me siento bastante seguro entrenando. Y bueno, el equipo ha sido un palo, ¿no? Esta semana perder contra el máximo rival, ¿no? Que nos metieran 5, pero bueno, yo creo que hicimos una muy buena primera parte, que el equipo estuvo muy bien y nos podíamos sentir orgullosos de esa primera parte. La segunda parte ya pues fue muy difícil, ¿no? Se nos vino todo abajo. Lo pasa que bueno, el fútbol tiene estas cosas que ahora, mira, viene el Granada, nos hemos de centrar plenamente en el Granada y es un partido muy importante para nosotros y para la afición para ganarlo. Hola, buenos días. Ha trascendido que lo tuyo era un problema, bueno, pues que podía tocar un nervio ahí, la lesión, que podía ser una cosa complicada. ¿Ahora el riesgo ese es cero o tienes que estar muy, muy vigilante para que no se reproduzca? Bueno, ahora nos hemos asegurado bien, ¿no? de que eso no vuelva a pasar. Bueno, nunca sabes, ¿no? si te puede volver, pero vamos, lo que tenemos que tener es plena confianza y sobre todo yo en que no me va a volver a pasar. Sí que es verdad que bueno, lo he pasado mal porque era una molestia que empezaba a entrenar y otra vez me venía, ¿no? Y me daban esos pinchazos que no me dejaban estar bien físicamente, pero ya te digo, ahora ya llevo desde la semana pasada trabajando fuerte y me siento bien, me siento, no sé, físicamente con fuerzas y ya te digo, tengo esta semana otra vez para darle caña al físico y para estar plenamente bien para el fin de semana. Eso es lo que te quería preguntar. Estamos viendo el regreso de Héctor Moreno, que es otra historia, lleva muchos más meses y él es, bueno, pues poco a poco. ¿Tú estás para volver ya el domingo 100% o no? ¿También necesitas tus minutos? No, yo estoy físicamente, estoy 100% para jugar el domingo. Sí que es verdad que, bueno, que a todos los jugadores pues necesitan esa continuidad de partidos para estar a un nivel más alto físicamente, pero bueno, yo me encuentro bien y físicamente y de piernas y sobre todo también mentalmente seguro de que no me va a pasar nada. Entonces yo para mí estoy 100% confiado y en plenas actitudes físicas para jugar. La primera es, bueno, llevas varias jornadas que parece que no acabas de arrancar porque hay pequeñas molestias, pequeñas tonterías que te están impidiendo conseguir la regularidad que imagino que buscabas. ¿Cómo estás viviendo todo este proceso? Bueno, no ha sido una situación difícil para mí y bueno, y también bueno, para los compañeros y para el servicio médico, porque es eso, ¿no? Cuando parecía que ya estaba bien, volví a entrenar y nada, y me pegaba un pinchazo que me tenía que salir. Entonces, eso pues nos ha puesto un poco nerviosos, ¿no? Porque, claro, yo también, no sé, me siento, cuando no juego, ¿no? Me siento bastante mal y lo que quiero es entrenar y estar con el equipo y nunca en mi vida me había pasado una situación así de eso, ¿no? De pasar estas semanas, unas cuantas semanas apartado del equipo. Entonces, bueno, ya te digo, espero que no me vuelva a pasar. Hemos trabajado mucho y el cuerpo médico se ha centrado mucho en mí y han estado encima mío y, no sé, pienso que eso va a ser agua pasada y ya no me va a volver a pasar más. Del desconocimiento, no sé si ha visto algún plan específico, no sé si de prevención por las pequeñas tonterías que vas arrastrando toda la temporada. Sí, bueno, ya desde principio, ¿no? se me ha puesto un plan específico, ¿no? para mí, pero bueno, esto también, bueno, también afectó al nervio, o sea que no era algo ya muscular, ¿no? Entonces, bueno, sigo con el mismo trabajo, pero tanto yo como todos mis compañeros tenemos cada uno asignados unos trabajos de prevención y eso, estemos bien, o sea, tanto estemos entrenando como estemos lesionados, eso no cambia y lo seguimos haciendo todo el año. En tu ausencia, Paco, el entrenador ha encontrado finalmente en Salva Sevilla un hombre por la banda izquierda, pero que es evidentemente de otras características a las tuyas. ¿Entiendes que si vuelves, habrá que volver otra vez al sistema del principio, ¿no?
Bueno, eso no lo sé, no lo sé. Eso ya es decisión del míster, pero bueno, también está bien que si yo estoy bien tenga otra alternativa, ¿no? Sí que es verdad que somos jugadores diferentes y bueno, eso yo creo que le va bien al míster, ¿no? Para, depende del partido, depende de la situación o depende del momento del partido, pueda coger una opción u otra. Yo creo que eso es bueno para el míster, que pueda elegir, y también para el equipo, ¿no? Depende, se puede adaptar a dos tipos diferentes de juego. El domingo se vuelve a hablar de otra final para el Español ante el Granada. ¿Cómo estáis viviendo en el vestuario que, ¿no?, cada dos o tres partidos se esté hablando de finales y finales? Bueno, ahora estamos pasando por esa situación, como tú bien dices, que cada partido en casa, ¿no?, está siendo una final y bueno, nos vemos con esa obligación de ganar. Nos gustaría que fueran, bueno, partidos más tranquilos, ¿no?, que no viviéramos con ese punto de presión, ¿no?, de que son partidos que te pueden acercar a las posiciones de descenso, pero bueno, estamos pasando por esa situación, tenemos que saber jugar también en situaciones así porque pueden llegar durante la temporada. Entonces, bueno, yo creo que prefiero pasarlas ahora y que sepamos lo que es sufrir ahí abajo y después vengan partidos de más calma y que nos veamos más arriba, más tranquilos, y por eso ya te digo, si es ahora ya nos viene bien que nos pase esto para saber también vivir en situaciones así.